soy Angélica Fröhlich, soy arquitecto. Tengo el cargo de presidenta de la agrupación Puerto Varas Patagonia, que agrupa a todas las organizaciones que hacemos el turismo en Puerto Varas. Este desfile significa para nosotros el poder participar como ciudad en Gramado. Es una feria, una de las ferias más importantes de turismo que se hacen en Brasil, y vamos representando a Puerto Varas como ciudad. La verdad es que todo este esfuerzo que hicimos fue para poder pagar el estanque donde vamos, además con la municipalidad, y poder representar a nuestro país. Y además no solamente eso, sino que queremos aprender de una ciudad turística que lo ha hecho increíble en el turismo, que no tiene tantas bellezas naturales como tenemos nosotros en Puerto Varas, pero que la verdad es que lo han hecho súper, súper bien. Así que esperamos llegar llenos de ideas y de cosas para Puerto Varas. Marcelo Salazar, la verdad que hemos estado en este desfile de moda que organizó Casa Miró en beneficio de nuestra nueva agrupación, que es Puerto Varas Patagonia, una agrupación que está trabajando fuertemente para poder mostrar nuestro turismo, no solamente en Chile, sino que también en el extranjero, que es donde hoy día estamos tratando de apostar. Ha sido una experiencia maravillosa, vino mucha gente, creo que lo pasaron muy bien, y intentaremos seguir haciendo cosas para que ustedes puedan participar, ayudarnos, y su ayuda, ténganlo por seguro, que va a estar en muy buenas manos, porque efectivamente estamos trabajando por Puerto Varas y por toda nuestra región. Muchas gracias. Hola, soy Fernando Casas, soy dueño de Casa Miró Boutique y Casa Miró Agencia, y llevo 6 años en Puerto Varas, y básicamente este desfile se hace una vez al año, siempre a beneficio de alguna institución. Y básicamente mi orientación del beneficio es que yo creo que a la gente de Puerto Varas le gusta ayudar. Creo que es una tremenda motivación y le da mayor énfasis al desfile. Y básicamente mi idea ha sido rescatar la belleza de la décima región, traer glamour a Puerto Varas, que yo creo que le falta un poco, pero a la vez traer una exposición maravillosa de fotografía como la de Marcelo Duflock, para poder unir el mundo del fashion con el mundo de la cultura. Y he hecho la estación de trenes, que es el centro cultural de Puerto Varas. Ataca por sentimiento, porta el impondo, denuncia lo blu, y sue paure di quel mondo.